Hola youtubers, hola youtubers, un momento, que eche esto para atrás. Perfecto. Hola youtubers, hola youtubers, muy buenas y vamos a prueba de valor otra vez. Vale, esta vez vamos a coger una chica, como ya he dicho. Una chica, y a ver. Abrió una. Claro, algunas están como una cabra, claramente. Sí, ¿por qué no? Vale, vamos a ver si así, y poniendo la prueba de valor, sale algún sustituto nuevo. Y toca el hospital, que no hizo mucha gracia, pero bueno, yo quiero ver al niño saltando otra vez. Y son las 9 menos 9 minutos del miércoles, o sea, sí, está el partido del Madrid. O sea, a ver, si oís gol de repente y yo no lo oigo, pues os lo he dicho, que si oís gol es que ha marcado el Valle. Y a ver, hospital desértico. Uf, y siento no traer vídeo ayer, martes, perdón. Joder, ahora sí que estoy cagado, como tenga más sustos. Me voy a echar esto un poco para atrás. Que si no estoy viendo que le voy a meter una patada y va a salir el portátil volando, ya lo que me faltaba. Me está grabando esto. Es que ya no me fío de nada. Ya, mira, por la mierda de cambiar. ¿Veis? O sea, ¿veis cómo se veía más antes sin la luz? Sin la linterna. Vengamos. Uf, ¿cuánta batería tengo? Tope de power, vale. Me estoy intoxicando porque mi madre le acaba de echar pegamento de vaca a esto, a la zapatilla. A esto, sí, a esto. Y digamos que huele mucho. ¡Joder! Ya empezamos. Adelante. A ver. Espero pegarme nuevo susto y no quiero, pero espero. Vale, niño ese. No me asusto porque ya sabía que estaba ahí. Ahora está apagado. Y ahora se tendría que encender eso. Vale. Y ahora cogemos la linternita aquí. Ya me lo sé, sí, ya me lo sé. Ya es. Pim pam. ¡Date la vuelta! Thank you very much. 301. A ver, esto de usted está aquí nunca me ha salido bien. Usted está aquí. Vale, o sea, si tiro para atrás, no me he enterado. Vale, es por. Ay, la habitación del fondo. Tere, tere, tere. Habitación del fondo a la izquierda. Vale, los baños están abiertos, no preguntamos. 300, ¿dónde era? Porque los baños estaban abiertos antes, no me acuerdo. No me quiero acordar tampoco, pero bueno. No, por aquí no, estas son las escaleras. Palo, palo. Vaya sentido de la orientación que tiene eso, es guitarra. Wow, vaya diente de sierra tiene eso, mira. Joder, macho, me da miedo cuando se gira. A ver, yo os contaría mi táctica, sería coger eso, irme pegado a la pared y todo lo que se moviese. ¡Oh! No, no te vuelvas a girar así. 301. Vale, es aquí. Tranquilidad, ya estoy. Soy el enfermero Skitar y vengo a cuidarte el ano. Todo. Bonita mano.
vamos otra vez a ver qué habitación nos tocaba. No, por aquí no es. Media vuelta. Es que me puedo esperar lo que sea. Tengo la pierna así. Pone 301, pero si ya la he ido. Bueno, ya me está troleando esto. ¡Ah! ¡Me cago en su puta madre, niño de mierda! Oye, teléfono, me estás tocando los cojones, que ya he ido a la habitación 301. ¿O no era la habitación 301 eso? Hijo de puta. Niño, ven para acá. 301, venga, vamos a la habitación 301 otra vez. Mira, madre mía, cómo estoy. Oye, que yo aquí ya he venido. ¿Se va a abrir una persiana o algo? ¿Tengo que encender la tele? ¿Para la Wii? ¡Oh, qué miedo! Vamos a encender las teles. A ver si nos sale una niña en un pozo o algo. ¡Oh, qué miedo! Marcha atrás. Pi. Esas teles no me gustan. No son planas. Como a mí me gustan. Bueno, este capítulo se prevé. Vamos al baño del niño a ver si está aquí meando o algo, tronco, porque no es normal. A lo mejor es un niño pervertido. Ah, mira, pelos. Hello. Ábrete. Ábrete. Que te abras. Que te den por viento. Y esto no se abre. Oye. Si no es tan difícil. Nada, hola. Paso de ti. Hola. Vamos a abrir la tapa. Me dejan, me estoy meando. Tengo necesidad de manos, de niños. Y obtención 301 ya ha ido. Y lo que estoy diciendo, este capítulo se prevé muy lento. Y como ponga 301 ya me cago en todo. ¿Qué pone? No lo veo. Oye. ¿Qué ha pasado? ¿Qué se ha roto? ¿Quién ha roto el jarrón, niño? Vete a tomar por culo. ¿Otra vez tengo que ir a la habitación 301? ¿Me estás diciendo en serio? Os vais a ir a tomar por viento ya. Ahora sí que me estoy acojonando, macho. Que ya he ido 500 veces a la habitación 301. Hasta que no me salga un puto zombie, no vais a estar tranquilos. Mira, parezco un pez. Oye, vamos a ver. ¿Estamos tontos? Tele. Oh, qué miedo. Vale, tengo que encender todas las teles. Ahí queda esta. Oh, qué miedo. Vamos a ver la tele. Sale un cuadrado. Gilipollas. ¿Voy a llamar timbre? Ah, no, que no es un timbre. Es una textura mal hecha. Ah, me estoy cagando. ¡Qué miedo! Tronco, vamos a ver. Aquí no pasa nada. Y se me van a acabar las pilas. Se me van a acabar las pilas, no. Se me van a acabar. Vamos a entrar aquí. Contra aquí. Hola. Hostia puta. Hostia. Vamos ahí. La sala aparece. ¡Me cago en su puta madre! Y no ha salido nada. Ábrete. Puerta, ábrete. Oye, que aquí no hay nada, vamos a ver. 301, no hay nada.
vamos a ver, me estás tocando lo que viene a ser la moral. Porque se me van a acabar las pilas. Vamos a buscar otra pila y vamos corriendo a hacer las cosas porque me cago en todo. Vamos a ver, que aquí creo que había pilas. Aquí había, ¿no? Venga, aquí había. ¡De mierda! Me estoy cagando mazo porque no me quedan pilas. ¿Qué? 305, pues ahora voy aquí, tranquilo. Hala. Oye, me estáis tocando. Me estáis tocando la Magdalena. Sí, tú nada, la banda del patio. Venga. Oye, a ver, las teles no se encienden solas. ¿Qué? Órale. Ah, que se han encendido todas las teles, vale. Aquí es donde estaba el ratito. Ahí se apaga. Hello. ¿Por qué se cierra? ¿Por qué se cierra sola? Vamos a ver, ¿por qué? Vamos a ver, sí que voy a recorrer todas las habitaciones y no... Venga, ¿aquí qué hay? Sorprenderme. Nada. Oh, qué miedo. Y aquí es donde estaba el gatito. ¿Tú no te entiendes, tele? A la vuelta. Oh, qué miedo. Pues que no te cierres, macho, me estoy... Tengo los pelos. Están rizando hasta los huevos. Si es que están no son, pero por Dios, si es que no hay más sitios donde ir. Buah, se me van a acabar las pilas, señores. Se van a acabar las pilas y la mierda esta os habrá bugueado. Vamos a ver, que ya he ido a la habitación 301. Ah, bueno, la leche. Vamos a la habitación. La habitación, ya no sé hablar. Al baño de las niñas. Que los niños no estaban. Vale, ya sabemos que había que venir por aquí. ¿Hola? ¡Oh, qué miedo! Vale, pues dime que has cagado una pila, porque si no... No. No. Tronco, ¿aquí no cagáis pilas o qué? Pues nada, me tengo que dar prisa, corre. ¿Dónde? ¿Para allá? Corre, Oscar. Corre, me queda una pila y media. ¡Corre! ¡Corre! Por ahí. Oye, no me puedes decir en serio que ponga 301 otra vez. Pues nada, macho. Oye, estás abogueado, así lo digo, no es normal. No es normal que yo esté aquí cojonado por la mierda. Vale, sí, 301. Venga, vamos, ahora sí. No tengo pilas. Oye, ¿qué queréis que haga? Que ya no puedo hacer nada más. Que ya he venido a la habitación 5 veces y es que me la sé de pe a pa y esto se gira solo. A ver, está
hasta que os pete. No pienso venir más a esta habitación. He venido 80 veces. ¿Hola? Nada, vámonos corriendo. Pírate. Oye, no, en serio, ¿me vas a poner 301 otra vez? No, 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 esto, o sea... O sea, vamos a ver. ¿Estamos tontos? ¿Vais a hacer recorrerme... Vamos al baño de los tíos otra vez? Parece que la gente es medio retrasada. Oye, que esto no se abre, iros a tomar por viento. O sea, esto es un fail de los de toma pan y moja. Vamos a ver, que no puedo hacer más. He encendido las teles. No me quedan pilas, o sea. Es entrar e intentar hacer ya lo que sea. Y me estoy cagando en todo porque no sé lo que hacer. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que haga? A ver, niño del diablo. Haciendo el apago. No puedo hacer nada. A ver. Enciendo el apago. Y me cago en vuestra vida. O sea, aquí entra la gente y sale como le sale el puto culo. Y aquí tiene un barril para vomitar. Enciendo el apago. La miro, doy cuatro vueltas y la apago. Y ahora me doy una vuelta y aparece una niña. Uy. Enciendo, apago. Y me cago en todo. Oye, me voy directamente a la escalera. Vamos a ver, esto es un... Vale, creo que tengo que ir después. Madre mía. ¿Qué pasa aquí? Ha pasado algo, me cago en la leche. Estate quieto. Vale, o sea, aquí se me va a poner el numerito que va puerta por puerta. Por lo que diga la señora esta de mierda. Yo tengo que entrar la que pegue portazo. Aquí no pega portazo en ningún lado. Pues nada, ya estoy muerto. Directamente ya estoy muerto. Bueno, vais a ver lo que pasa cuando se me acaban las pilas. Que no puedo hacer nada más. Y vamos a ver. Con 301 de las cojones. 302, nada. Sí, es la que pega el portazo, pero es que no pega más portazos. Menos válido, nada. Aquí de niño tampoco. Aquí puerta tampoco. Se van a acabar las pilas. Ascensor. Tampoco. Y sí, venga, premio. Aquí. Tampoco. Pues nada. ¿Qué tengo que entrar? ¿Menos válido? ¿Cómo es esto? Oh. Ah, vamos a poder aguantar un poquito más. Donde... No hagas eso. Vamos a ver. ¿Entramos en la 301 otra vez? No. Aquí ya he entrado. Vamos a ver. Me cago en la leche.
Oye, un momento, voy a pararlo con una besta a ver lo que pasa. Voy a ver cómo cojones se hace. A ver, se me van a acabar las pilas, me cago en todo, ya me pega susto, así que. Un momento. A ver, un momento, mando. Aquí. A ver, que os cuento un poquito. Vale, vale. Voy a darle un momento a volver para cuadrarlo luego con el este. Fíjate. Y volver. Y para adelante. Vale. Bueno, menú. Acabo de leer he tenido lo que viene, no sé, la equivocación más grande de mi vida, que es no leer foros de lo que era la prueba de valor. Y os leo textualmente lo que es prueba de valor, ¿vale? Prueba de valor es... Imaginaos, ¿vale? Imaginaos que esto es otro mando de la Wii, ¿vale? Que es un mando, pero es mando doble. Imaginaos que es otro mando de la Wii, ¿vale? Pues es para dos personas, que digamos. Es para hacer una prueba de valor a los dos, ¿vale? A ver quién se asusta más o menos. O sea, que digamos que modo prueba de valor es para dos personas. O sea, sé que qué coño hago jugando a esto otra vez solo. O sea, sé que estoy jugando las pantallas otra vez igual, ¿vale? Por eso la otra partida era igual. Pero bueno, me pega también sustillos. Y en este también me pega sustos, por eso lo voy a subir. Y bueno, esto me da buenas y nuevas ideas, que es pasarme el juego con alguien. Claramente voy a buscar a alguien que se asuste mucho. Así que, ¿vale? Ya próximamente voy a ver con quién lo hago, a ver quién se atreve. Guiño, guiño. Bueno, lo guiño, guiño por decir, o sea, no tengo pensado a nadie. Pero lo dicho, ¿vale? Y os dejo con esto. Bueno, voy a darle a volver, ¿vale? Vamos a verlo para que veáis lo que pasa cuando me quedo sin pilas. Vamos a hacernos unos fondos, ¿vale? De ahora de adelante hasta el este. Y espero que no tarde mucho, que llevaré como 25 minutos. Oye, vamos a ver. He venido antes de ahí y no te has abierto. Vamos a abrirla, ¿no? Sí, total. Por pegarme algún susto más. Vamos a abrir esto. No te cierres sola, macho. Lo dicho. Que sí era lo que creía yo, ¿vale? Vale, lo dicho. Que sí era lo que creía yo, ¿vale? Estaba diciendo, pero si esto es igual que la primera pantalla. No, me queda callado, digo, a ver si sale el niño por ahí saltando. Pero no. Esto es igual que la primera pantalla, así es que juego al mismo modo, pero da igual, yo me he asustado, así que lo dicho, hay que buscarse uno. Y bueno, durante toda la semana os seguiré trayendo más vídeos, ¿vale? Claro, tú, tío, aunque sea, tengo ahí una preparada, una que liamos ahí con subs, con escudo, ¿vale? Sí, bueno, no lo digo, ¿vale? Ahí os va a quedar. Y tengo preparado otro R45S, para que no sepa lo que es eso, ¿vale? Os miráis mis vídeos. Y es una cosa muy chula. No os digo de qué va, ¿vale? Pero me lo puso uno en los comentarios. Así que, si se da por aludido, a lo mejor es eso. Y bueno, me queda medio cargador, ¿vale? Esto es como un vídeo comentado. Bueno, pues nada, ¿qué tal todo, chavales? Yo aquí ya me he puesto la pierna cruzada. Bueno, pues nada. ¿Queréis un refresco o algo? Vamos a pillar un refresco. ¿Qué queréis? ¿Una water pistol? No. Vamos a quedarnos aquí viendo la tele. Si se enciende, claro. No hay luz, pero hay tele. Oh. Oye, no me toques las narices que quiero ver la tele. Vamos a ver el... Vamos a ver el Real Madrid Valle. Creo que iba a 2-1. Vale. Wow. Cómo mola la tele. Mira las sombras. Son perfectas las sombras. Ahora te cierras, ¿eh? Ahora te apagas. No te atreves, ¿eh? Te dejo alumbrar y no te ve nadie. Son las... ¿Qué hora pone? Una... ¿De la tarde o de la noche? No se sabe. Pues ahora la voy a apagar. Porque me da a mí la gana. Bueno, ya nos queda un poco. Vamos a tirar la basura esto. No.
Bueno, si no, que nada, voy a tirar la basura. Tere, 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 tere. Más Call of Duty, más Battlefield, Battlefield. Y quiero pegarme más sustos. O bueno, también os puedo traer Fatal Frame. Traeré Fatal Frame el próximo día también. Esta semana, ¿cuántos quedan? ¿Mañana jueves? ¿Mañana jueves? No. Vale. Martes. Estoy haciendo el puto lío. Si estamos a miércoles. Bueno, se va a acabar la pila. Bueno, que sí. Mañana jueves os traigo este vídeo. Bueno, atentos. Adiós, pilas. Y la puta es que no me acuerdo qué pasaba. La partida. Oye, ¿por qué me han tocado una tía gorda? No sé. Vale, lo dicho, para los que me estabais diciendo que la prueba de valor era más miedo, no más miedo. Yo estaba ahí ya todo preparado, a tope de power. Incluso me lo he creído por lo de las puertas. Digo, esto no se hace así, ya te dejo lo del numerito. Pero bueno, así que hasta luego.